En nuestra época, el precio que hay que pagar por la fidelidad al Evangelio no es tanto el de ser ahorcados, ahogados y descuartizados, sino que a menudo implica el ser tildados de irrelevantes, ser ridiculizados o ser objeto de burla. ¿Qué le parece las palabras del Papa, Ser considerados como un objeto de burla, hoy en nuestro tiempo, simplemente por creer. Continuamos con más de este tema. Estamos hablando sobre las causales a los ataques de la iglesia, por qué a la iglesia se le ataca. Más adelante vamos a hablar sobre sus principales atacantes y también sobre lo que vendrá. Antes le entrego esta nota que nos habla sobre la razón, por qué la iglesia que Cristo fundó es atacada. Mire. Jesús le dijo a Simón Pedro que él sería la piedra sobre la que edificaría su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerían sobre ella. Desde ese momento, Pedro fue el depositario de las llaves del reino de los cielos en la tierra. Así fue como Jesucristo fundó la iglesia, estableciendo que indefectiblemente, por promesa divina, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella, además de que su iglesia permanecería hasta el fin del mundo. Sin embargo, en una equivocada interpretación, podría pensarse que la promesa de Cristo se refiere a que la iglesia nunca sufriría enfrentamientos, menoscabos, pérdidas ni derrotas, ni que atravesaría por momentos en que pareciera quedar definitivamente vencida, pero no es así, pues el mismo Jesucristo, aunque pareció quedar vencido y derrotado en su crucifixión y muerte, resucitó al tercer día. En esta misma analogía de eventos, es como se debe entender la promesa entregada por él. La iglesia a lo largo de su historia ha sido y será enfrentada contra lo que Cristo llamó las puertas del infierno, expresión que los padres de la iglesia han identificado plenamente con los poderes del mal, los poderes de las tinieblas, cuya cabeza es un poderoso ángel caído que recibe el nombre de Satanás, real, personal y actuante, y tras de él millones de seres infernales de naturaleza angélica, pero caída como él. En nuestro tiempo, el demonio sabe cómo explicar a Juan Pablo II que le queda poco tiempo, razón por la que anda como león rugiente tratando de despedazar a la iglesia de Cristo y a todos los hombres de buena voluntad, incluidos principalmente los cristianos. Pues así están las cosas. José Alberto, ¿es posible identificar a los principales atacantes? Ya para hablar de instituciones humanas, ¿no? El demonio, Satanás, sí, o sea, ¿se puede identificar grupos, personas, nombres y apellidos? No, por supuesto, por supuesto. Digamos que las dos instituciones que directamente nacen para atacar a la iglesia, para perseguir al cristianismo, son la masonería y los Illuminati. La masonería nace, poca gente sabe esto, en la corte del rey Herodes, Agripa. Tú recordarás, Herodes, su abuelo, Herodes el Grande, es el que trata de matar al niño Jesús cuando nace, sí. Manda asesinar a todos los bebés, queriendo exterminar al Hijo de Dios. Y Herodes Antipas es quien decapita al Bautista. Y, exactamente, sí, Herodes Antipas, el hijo. Bueno, el nieto, Herodes Agripa, estamos hablando del año 43, cuando ya Cristo ha muerto y resucitado, Y comienza a multiplicarse esta que le llamaban pues esta secta de los cristianos, y un consejero del rey Herodes Agripa, de nombre Hiram Abiud, le sugiere, dice, estos seguidores de Cristo cada vez son más y cada vez están multiplicando, y le sugiere al rey Herodes Agripa crear un grupo. Un grupo pues que nace eso como un grupo oculto y un grupo pues criminal, cuya específico fin es perseguir y exterminar a los seguidores de Cristo. Y se funda la masonería, no tenía ese nombre,
nace con el nombre de la Fuerza Misteriosa, uh-huh, o también se le llama la Hermandad, y se funda el 24 de junio de 1940, del año 43. Oye, el día de San Juan Bautista. 24 de junio del 43. ¿Por alguna razón? Es cabalístico. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo se funda? Reúnen el rey Herodes Agripa y este Hiram Abiud a 9 eminentes cabezas de la sinagoga. Se firma un documento de fundación y cada uno de ellos elabora un manuscrito por el cual se van añadiendo las generaciones siguientes de cada uno de esas 9 cabezas. Básicamente era o el primogénito o el hijo más inteligente de esas 9 familias. ¿Qué se va transmitiendo siglo tras siglo tras siglo? Y esta fuerza, la fuerza misteriosa, repito, su finalidad es esa, perseguir al cristianismo. Hasta el siglo XVIII cambia de nombre cuando 2 herederos de esas 9 cabezas llegan a conocerse en el año 1717 y deciden darle un giro internacionalista bajo las consignas de libertad, igualdad, fraternidad, uh-huh, para tener una... representación externa, y es ahí donde adquiere el nombre de masonería o francmasonería. Vamos a hacer, José Alberto, un programa completo aquí mismo en este espacio sobre masonería, ¿te parece? Me parece muy bien. Porque sí, no nos daría el tema. Es uno de los atacantes, sí, de la iglesia. Y la otra es Illuminati, decías. Por cierto, uno de los manuscritos de esas descendencias se tradujo en esos años del siglo XVIII a varios idiomas, y uno de ellos es esta traducción al español bajo este libro que se llama La disipación de las tinieblas o El origen de la masonería, donde está datado en base a uno de esos manuscritos que llegó hasta ese siglo XVIII. La otra institución es la de los Illuminati, que son, las 12 dinastías satánicas que, al igual, que en el cristianismo, en la luz, en la bondad, existen los 12 apóstoles. Dios bendice a 12 apóstoles. Digamos que Satanás bendice, entre comillas, 12 dinastías satánicas que vienen desde antes de Cristo, es así. Desde los druidas, desde los egipcios, desde los cananitas, otra de las líneas, y que llegan hasta nuestros días como 12 familias que tienen el poder mundial. Una de ellas, la dinastía Rothschild, también en el siglo XVIII, le encarga a Adam Weishaupt el reunir a todas estas 12 dinastías satánicas en una sola institución. Y es como nacen los Illuminati, que toman este nombre porque ellos dicen recibir la luz, entre comillas, del supremo dador de luz, que para ellos es Lucifer. Es Satanás. Hagamos un programa completo sobre el tema de la masonería. ¿Por qué dices que es cabalístico el 24 de junio? No, porque finalmente la masonería utiliza elementos paganos, elementos esotéricos, para poder darle un sentido distinto a lo que es el misterio de la fe y el misterio de la religión. Claro. Entonces siempre hay tergiversar. Hay una tríada diabólica, claro, suplantando la tríada divina, hay un 7 maléfico. Como tú has dicho, el demonio es la mona el imitador. De Dios, es el imitador. La mona de Dios. Claro, y uno de sus principales, iluminados también, que es Juan Evangelista, que está envuelto en un misterio. Entonces, hay en todo esto un cabalismo que hay que entender. Ya sé que hay un programa aparte, pero hay una monafonería aparente y una real, una visible y una invisible. Así es. Y la que está José Alberto mencionando es una masonería llamada mundialista o iluminista, que va encaminada directamente en contra de la iglesia. Sí. O sea, no todo lo que la gente cree que es la masonería, pero es un tema complejo y que requeriría una explicación un poco más profunda. Sí, hagamos ese programa, ese tema sobre la masonería. Advierto para quien esté viéndonos ahora que voy a tomar algunas palabras que acaba de decir Luis Eduardo López Padilla. Hay una masonería visible y otra invisible. Ahí está la Gran Logia del Valle de México, con todo respeto, hace una tarea de ayuda, sí, en muchos sentidos. Conozco al gran maestro, creo que yo llaman, sí, gente de todos mis respetos, incluso lo voy a buscar a ver si quiere venir a este programa. Pero la masonería invisible, o sea, sí, la que está oculta,
la que sí es destructiva, la que... La satánica. La satánica, ¿no? Entonces, sí, hagamos pues ese programa. Sí. Vayamos ahora a un tema de nuestros días. Evidentemente, a partir del escándalo Batileaks, a través del Cuervo, el mayordomo del Papa sigue todavía en juicio. Es decir, la filtración de documentos personales del Santo Padre a periodistas y escritores, bueno, esto ha provocado también nuevos ataques a la Iglesia. Recordemos algo de esto. Desde el mes de enero de 2012 se empezaron a filtrar a la prensa documentos confidenciales del Papa Benedicto XVI. Al inicio se trató de documentación referente al Banco Vaticano, luego sobre la eventual renuncia del Papa y después acerca de un supuesto complot para asesinarlo. En el mes de mayo se publicó un libro con documentos secretos del Papa, una publicación que reproduce cartas personales dirigidas al pontífice o a su secretario particular, el padre George Ganswein. El contenido no es escandaloso, pero la gravedad consiste en que se hayan filtrado documentos reservados que pertenecen a los archivos personales del Papa, resguardados en la Secretaría de Estado. Los documentos no dañan en absoluto a Benedicto XVI, pero su filtración supone una alta traición por parte de sus colaboradores cercanos, lo que es para él ocasión de una gran pena y tristeza, como ya lo expresó. La filtración revela también una posible división entre las facciones conservadora y liberal de la Santa Sede, y es claro que se dirige a dañar a la persona del secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone. En estos días, el ayudante de cámara del Papa, Paolo Gabriele, está siendo investigado junto con otros 23 sospechosos para encontrar al responsable de la extracción y filtración de documentos, delito por el que podría alcanzar una pena de prisión de hasta 8 años. Por ahora, él está en prisión preventiva, pero su arresto ha venido a mostrar la posibilidad de que él no sea el autor intelectual de la fuga de documentos, quien asimismo se denomina el Cuervo y quien volvió a filtrar documentación a mediados del mes de junio al periódico La República. A todo este asunto se ha sumado la prensa y con ella las opiniones de muchos vaticanistas que apuntan hacia el cardenal Angelo Sodano, anterior secretario de Estado, como el responsable. Cabe decir que los cardenales también pueden ser juzgados, cosa que corresponde al Tribunal Supremo Vaticano. Voy a hacer una pausa, regreso, para hablar ahora de aquello a lo que el Papa Benedicto XVI llamó los ataques más fuertes vienen de adentro de la Iglesia. Una pausa y regresamos con esto. De San José ayuda a monjas y religiosas a colocar las velas, cirios, galletas, recorte de hostia y rompope que elaboran en sus conventos. Es una tienda de arte sacro que ofrece hermosas piezas procedentes de varios países. Casa de San José distribuye más de 100 títulos de películas católicas y de valores humanos, además videos de los lugares sagrados en todo el mundo y artículos devocionales, libros y discos compactos. A una cuadra del Metro Patriotismo, Casa de San José se encuentra en Avenida Tamaulipas, esquina con Patriotismo, en Ciudad de México. Catálogo de productos en www.casadesanjose.com.mx.